El referee para este combate es el señor Juan Batista. Y ahí está el Tale of the Tape con Marvin García presentando récord de 5 victorias y 1 derrota. Melvin Gaitán 8-2, ambos con 20 años. Buena cantidad de peleas de cada uno de ellos para tener solamente 20 años. Es correcto. En este momento se va a anunciar de la mejor manera que el asalto que viene es el primero. Creo que es lo mejor que vamos a ver de este primer asalto. Como decía mi amigo Félix Piñanco, deberían ser 5 minutos de ella y 1 de combate. Saludos al monstruo. Saludos a Aileen. Bien, el árbitro, Juan Batista, no había visto acción en los 3 combates anteriores. Le toca estrenarse en este show aquí. Marvin García de Nicaragua, pero residente en Costa Rica. Melvin Gaitán del Team Wesley Tiffer, nicaragüense. Mucho más alto el que apodan la máscara, aunque dice que ya no le gusta ese apodo. Quiere dejarlo en el pasado. Vamos a ver por qué. El de blanco y negro, Marvin García. Y sí, más alto es Marvin, pero Melvin por lo menos se presenta a ser más compacto muscularmente hablando. Dice Marvin que su fuerte es el boxeo y el kickboxing, pero también tiene su jiu-jitsu. Pero yo creo que con esa estatura de alcance le conviene la pelea arriba, sin derribes por ahora. Total. Aparte que está conservando energía, ahí solamente con dar un pasito atrás esquivó ese volado de derecha que le soltaba Melvin Gaitán. Como decíamos, no gasta mucha energía. Mueve ese delgado cuerpo con calma. Ahí fue atacado por Melvin, pero se las arregla Marvin García para no quedar abajo. Sí, queda ahí prácticamente sentado esperando a su oponente y defendiéndose de ese derribo. Aunque está evidentemente en la posición defensiva, se nota hasta más cómodo. Hasta hace un momento se notaba más cómodo que su oponente. Sigue invirtiendo más energía Melvin Gaitán en lo que va de este combate, del que apenas ha transcurrido un minuto y tanto. Y eso es lo que parece ser la táctica que muestra Marvin, esperar a su rival, mostrarse cauteloso y tratar de jugar con el gasto que hace de su oponente. Ahí busca por lo menos el cuello. Ahí metió bien la rodilla en el abdomen para tratar de ver cómo busca la monta completa. Que no la tiene Melvin Gaitán. Ahora sí se le complican las cosas a Marvin García. Trata de por lo menos conectar con ese hombro 1, 2, 3 veces. Eso no se ve tan fácil, eso no se ve tan frecuentemente. Pero está aprovechando cada músculo que tenga para golpear a su rival. Aquí se trata de por lo menos aprovechar la mínima ventaja que te den para hacer daño. Ya logró la monta Melvin Gaitán y le queda casi un minuto de supervivencia a Marvin García. Definitivamente su pelea es arriba. Aunque su oponente no ha sacado ventaja de esa posición, Marvin está bloqueando bien. Cuidado que con esos brazos largos en la defensa pudiera conectar también incluso desde allá abajo. Se le está yendo el tiempo a Melvin Gaitán y no lo está aprovechando. Pero podría ser determinante el hecho de que haya tenido la monta quizás para la vista de los jueces y puntuar a su favor este asalto, aunque ahí se reincorpora Marvin. Pero me parece que algo tarde lo va a derribar de nuevo Melvin Gaitán, que se debe estar llevando este primer asalto. Por cierto, ya está por terminar. Regresamos. Viene el segundo asalto directamente desde el Fantastic Casino Albrook Ball. Este es el Fantastic UCC Fight Night, cuarto combate de esta noche. Este es Marvin García, la máscara, el más alto de los dos, 1,85 m. Este flaco es de Chontales, Nicaragua, pero vive en Costa Rica. Y es en Costa Rica donde él dice que sus padres lo metieron a una academia de Jiu-Jitsu para tratar de aconductarlo, para disciplinarlo, porque peleaba mucho en la calle y en la escuela. Y está siendo presentado por una academia que a cada rato trae muy buenos peleadores, como es la Academia MMA de Costa Rica, aunque nuevamente va a ver el piso. Muy agresivo su rival, que es Melvin Gaitán. Es muy fuerte Melvin. Pero observa la habilidad de este señor, que realmente aprovecha el largo de sus extremidades para reaccionar cuando es derribado.
Ahora es él que queda en la posición de monta y vamos a ver cómo aprovecha con esos codos, con esas rodillas, con esos brazos largos. Marvin García va a azotar a Melvin. Está tratando de ver cómo recupera el terreno perdido porque él perdió el primer asalto. Definitivamente. Y tiene que, por lo menos, demostrar un poco más en este segundo asalto. Ha levantado en peso acá a Melvin en dos ocasiones. Y ahí va la tercera. Está la tercera, ¿sí? Ahora hay que ver si eso al flaco le ha quitado mucha energía también, porque levantar en peso a su rival de esa forma en tres ocasiones, eso es desgaste. Pero también es prácticamente asegurar este asalto. Este asalto lo tiene en el bolsillo. Y trata de conectar con el antebrazo ahí al rostro de Melvin. Le tocó el sufrimiento en este segundo round a Melvin Gaitán. Mira su esquina tratando de buscar instrucciones. Pero es muy poco lo que pueden decirle. Encomiéndate a la Virgen. Y prácticamente en el enredo y en el cansancio de todo lo que había hecho Marvin, cayó rendido y ahora en la monta pareciera tomar ventaja. Y cuidado que todavía queda medio asalto. Lo que haya hecho a su favor Marvin García lo puede deshacer Melvin Gaitán en este momento. Ahí le aplicó una bufanda, lo tiene por el cuello. Si aplica el otro pie, se lo puede llevar en forma de candado. Ahí está metiendo la mano. Claro que sí, se defiende en buena forma. Por lo menos está demorando la aplicación de esa llave completa que trata de meterle Melvin Gaitán. Interesante este combate, parejo también. La verdad que sí, porque tuvo sus momentos la máscara García, pero pareciera haberle dado vuelta, o por lo menos va a cerrar este segundo asalto a la vista de los jueces. Es más que importante acá en las artes marciales mixtas lo que puedan hacer en los últimos minutos o en el último minuto el peleador que lleve la ventaja y quizás se lleve entonces. Y cuidado que tiene la monta Melvin Gaitán y está en problemas la máscara. Máscara es la que le puede fabricar a punta de derechazos y codazos en este momento Melvin Gaitán en la posición en que lo tiene, pero quedan pocos segundos de este segundo asalto. Se lo saca del bolsillo, me da la impresión Melvin Gaitán a Marvin García, o por lo menos se lo emparejaría. Todavía tiene tiempo para un par de golpes más. Y parece que se la va a llevar, ahí termina. Se fue el segundo, regresamos. Descansó acostado Melvin Gaitán, mientras que este señor Marvin García permaneció de pie. Viene el último asalto, yo no quiero perdérmelo. Sí, la verdad es que acá definitivamente veremos entonces esta segunda pelea. Si es que termina a la distancia, podría ser el segundo combate donde nos vayamos a la decisión de los jueces. Así es, recuerden que ya tenemos dos clasificados, Kevin Urbina de Honduras, Luis el Instructor Gutiérrez de Nicaragua, y de estos dos nicaragüenses, uno de ellos residente en Costa Rica, pudiera salir un tercer clasificado. Estamos preparados ya para el tercer y último asalto. Recuerden que son 3 minutos de acción por 1 de descanso. Fantastic UCC Fight Night. Desde Fantastic Casino Albrook Mall, este es un contenido único que usted puede ver de forma exclusiva por Cable Onda. Melvin en el segundo asalto pudo haberse llevado a Marvin García con un mataleón. Al final resistió bien el alto peleador. Pero me da la impresión de que le pudo haber sacado el asalto del bolsillo. La primera mitad del asalto lo había dominado por completo Marvin García. Pero Melvin Gaitán tuvo un buen cierre. Pero ahora Marvin está haciendo lo que tiene que hacer, boxear, pegar desde lejos. Y retrocede bien para no dejarse derribar de un extremo a otro del octágono. Soportó esa embestida de Melvin Gaitán, que está invirtiendo energías, y ahora sí azotan a la máscara contra la superficie del octágono. Y ahí trata de resistir o por lo menos defenderse de lo que va a hacer esa monta y los golpes que le va a conectar de ahora en adelante, o que trata de buscar su oponente. Melvin va a ver si puede todavía seguir conectando esos golpes que van a seguir sumando puntos. Y Marvin trata de apalancarse con esas largas piernas para tratar de salir de allí. Este es el último asalto, el tercero. Recordemos que es a 3 minutos, es lo que pasa en el amateur. En el profesional sí nos vamos a 5. Buena la monta ahora que tiene Melvin Gaitán, y si la mantiene hasta el final de este último asalto se estaría llevando el combate, en mi opinión. Pero allí está. Sí, prácticamente hizo el roll-up ahí. Sí, se pone
entonces en mejor posición ahora Marvin García. Pero vamos a ver qué puede hacer ahora, porque zafar esos largos brazos para conectar le va a tomar un poquito de tiempo, sí, y recursos. Le va a consumir energía. Y prácticamente le queda un minuto para poder lograrlo. Tiene que golpear con los codos. Si no puede zafar los brazos, tiene que golpear con los codos allí cerca. Rodillazos, hacer lo que pueda. Pero él quiere levantarlo y azotarlo de nuevo, como lo hacía en ocasiones anteriores. Aún así sigue Marvin conectándolo. Sí, señor. Y pierde el balance ahí. Tener a tu oponente suspendido en el aire y encima está recibiendo golpes. Ese lado derecho de la máscara ya se lo transformaron. Prácticamente le está inflamando ese lado de la cara. Sí, no, ya no quiere que le digan la máscara, pero de aquí va a bajar enmascarado. Golpes entrando como si fueran un martillo. No aprovechó su momento y es que no lo deja pensar. Melvin, a pesar de que está bajo, lo está golpeando, no lo deja pensar. Y es que está recibiendo instrucciones muy cerca. Y parece que se lo va a llevar. Sí, lo atrapó con las piernas. Estuvo a punto prácticamente de irse con esa palanca. Lo está asfixiando. Vamos a ver si con las piernas largas puede meter una patada allí. Se acabó la pelea. Se acabó este combate. Y terminan los dos bastante cansados, agotados, extenuados. Veremos al final cuál va a ser la decisión final de los jueces. Esta segunda pelea que se va a la final y que la verdad es que mostró muy buenas cosas, sobre todo más detalles técnicos quizás que los otros combates que hemos visto. Sí, señor. Tal vez por la experiencia, como tú decías. Sí. Estos tienen más peleas que los demás. 5 ganadas, 1 perdida. Marvin García, Melvin Gaitán, 8 triunfos y 2 pleitos perdidos. Prácticamente reciben ahí lo que es el aviso de cada una de sus esquinas para tratar de recuperarlo cuando estamos viendo los mejores momentos de esta pelea. Eso le metió fuerza, energía, agresividad a esta pelea Melvin Gaitán y fue lo que le dio resultado. Si se hubiera quedado pasivo, parado, esperando que el combate se desarrolle al ritmo que le planteaba Marvin García, seguramente la estatura y alcance del que apodan la máscara, sí, le hubiesen servido para dominar. Este fue un buen momento de la máscara en la pelea. Lo azotaba contra la lona, pero ya en el tercer asalto lo que le estaba lloviendo era golpes en el rostro. Y ahí trataba de llevárselo con la presión que ejercía su pierna sobre la cabeza. Y observa que ya más que golpear con la derecha, lo que atinaba era cubrirse, sí, el lado derecho del rostro, porque le estaba lloviendo puño. Y le hacía ahí la palanca con el brazo. Se veía muy cansado. Sí, un par de segundos más y prácticamente ya terminaba de llevárselo por sumisión. Porque el cansancio más esta llave en el cuello, sí, sencillamente te asfixia. Tenemos el resultado ya. La malicia tiene las tarjetas en sus manos y conoceremos pronto el resultado. Gracias, señores. Primeramente vamos a reiterarle un fuerte aplauso a estos peleadores, por favor. Excelentes. ¿Qué haríamos sin ustedes? ¿Verdad que sí? Primero Dios. Bueno, vamos a la decisión del combate. El ganador por decisión unánime de la esquina azul, Melvin Gaitán. Melvin Gaitán, tal como lo anticipábamos, ganador por decisión unánime, muy merecido. Vamos a escuchar qué tiene que decir después de esta tan buena confrontación. Primeramente, mi señor Melvin, cuénteme, usted es de Nicaragua, ¿verdad? Sí, muy bien. Me siento muy agradecido con Dios por esta pelea, gracias a UCC Panamá por la oportunidad de pelear acá. Y bueno, le mando un saludo a mi equipo, a Welly, a todo, al equipo, profesor Bayardo, Carlos Suqueto, por el campamento. Gracias a ellos se dio esta pelea y salimos bien, victoriosos. Gracias. Melvin, sería bueno que nos contara, a ver, qué tal tu preparación, cuánto tiempo estuviste en eso, a ver, cuando te dijeron de la pelea, qué tal tu oponente y demás, cuéntame. Bueno, un buen peleador, Marvin García. Me siento bien, muy bien para esta pelea. El campamento fue de 3 meses, bastante duro, la verdad. Y bueno, a prepararme mejor, viene otro combate, segunda ronda, y me siento bien, semifinal. Gracias a Dios. ¿A quién quisiera dedicarle este combate, Babé? Tu gente que te está viendo en Nicaragua y demás, cuéntale. Bueno, se la dedico a todas las personas que me están apoyando, me están viendo, vieron la pelea en línea. Saludos, gracias, te agradezco mucho. Y bueno, quiero mandarle el saludo a mi mamá, que vino acá a apoyarme. Me siento muy agradecido.
Gracias. Bueno, ahí lo tienen. Fuerte el aplauso para Melvin Gaitán.